¿Qué tal mi gente bonita de YouTube? ¿Cómo están? Una semana más ha terminado y gracias a Dios hoy es viernes y como es viernes toca video nuevo. Y para eso vamos a preparar para todos ustedes tinga de pollo. Comenzamos. Y los ingredientes para la tinga de pollo van a ser una pechuga de pollo, 3 dientes de ajo, una cebolla, 3 hojas de laurel, sal al gusto, 150 gramos de puré de tomate, 100 gramos de chile chipotle, una pizca de orégano y pimienta al gusto. En una olla con agua ya hirviendo vamos a colocar nuestro cuartito de cebolla, un diente de ajo, nuestras hojas de laurel y nuestra pechuga de pollo. Póngalo con mucho cuidado. Y vamos a dejar aquí hasta que se cosa. Bueno, pues esto ya está hirviendo. Ya es momento de probar si esto ya está bien cocido. Nos vamos a dar cuenta que esto ya ha cocido porque el tenedor entra con facilidad y sale con facilidad. Entonces esto quiere decir que ya está. Así que ahora vamos a apagar y retiramos porque vamos a deshebrar el pollo. Bueno, pues ahora vamos a deshebrar nuestro pollo. Como está hirviendo, vamos a utilizar unos tenedores y lo vamos a ir deshebrando de esta forma para que no nos vayamos a quemar. Con mucho cuidado, miren, ¿vieron qué facilito se hace? Bueno, pues así lo vamos a hacer con todo el pollo. Bueno, ahora vamos a preparar nuestra salsa. Del agua donde hervimos nuestro pollo vamos a agregarle un poco. Vamos a agregar nuestro puré de tomate, lo suficiente, y nuestros chiles chipotles. Agregamos orégano, una pizca, vamos a tapar y licuamos. Vamos a poner en un sartén un poco de aceite y vamos a agregar el ajo junto con la cebolla. Recuerden que esta tiene que estar picada. Y vamos a dejar a que se acitronen un poquitito de tiempo. Bueno, pues ya la cebolla y el ajo han acitronado. Vamos a proceder a poner nuestro pollo. Miren qué rico se ve. La verdad que ya está empezando a oler exquisitamente delicioso. Vamos a mezclar bien nuestra cebolla con el ajo para que cuando suelte su sabor, pues se mezcle con todo. Con cuidado vamos a agregar la salsa que acabamos de hacer por todo nuestro pollito. Y vamos a empezar a mezclar así, con mucho cuidado. Aquí vamos a tomar nuestra sal, lo suficiente, y se la agregamos. Vamos a echarle bastantita. Ahora agregamos nuestra pimienta y también recuerden que todo es al gusto y empezamos a revolver y vamos a dejarlo aquí aproximadamente unos 20 minutos para que esto quede bien cocido. Bueno mi gente, pues esto como podemos ver ya está listo, ya transcurrió unos 20 minutos y ahora sí apagamos y retiramos. Bueno, pues esto ya está listo y ha llegado el momento de probarlo. Bueno mi gente, pues hemos terminado, miren lo rico que me preparé, nos hicimos unas ricas tostaditas, miren qué sabroso, de esta forma las pueden acompañar, no es la única, hay otras formas, así que pues que vamos a darle. Que esto que el otro provecho, vamos a probar. Quedó delicioso, exquisito. Nosotros hasta aquí llegamos. Nos vemos para el siguiente video, porque yo voy a seguir comiendo esta delicia. Adiós. Bueno mi gente bonita, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Recuerden que si el video les ha gustado, nos ayudan mucho si le dan un me gusta. Suscríbanse al canal en el botón rojo que está aquí abajo. Déjenos sus comentarios, queremos saber qué opinan. Recuerden compartir el video en todas sus redes sociales. Yo soy Carlos, nos vemos para la siguiente semana. Dios los bendiga, háganme el favor de ser felices. La cocina también es para hombres. Adiós.